Detención de un delincuente internacional en Granada, Natalia Montero. Se trata de un mafioso. Es el número 2 de una de las mafias más violentas en Italia. Este es el momento de la detención. La Guardia Civil le espera fuera del local cuando de repente le sorprende. Estaba en busca y captura y le localizan gracias a un paquete que él mismo envió por correo. Y vamos con un espectacular robo, un robo violento. El hombre baja de la motocicleta e intenta quitar el reloj a su víctima. Este se resiste y el hombre le apunta con una pistola. Los mozos todavía no le han detenido y no saben si la pistola era real o no. Y nos vamos a Estambul con estas desgarradoras imágenes. Dos hombres armados entran en el Palacio de Justicia de Estambul, disparan contra las personas. Hay una persona muerta y 5 heridos. Más tarde abaten a tiros a estos 2 atacantes. Y por último nos vamos a Inglaterra porque se puede ver cómo un portero agarra del cuello a una chica de tan solo 14 años. Le agarra tan fuerte que no puede ni respirar. Nacho. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué imágenes. Gracias. Máxima tensión en